Este es el Valle Termal de Beitou. Wow. Las aguas termales salen aquí y bajan por un acueducto para allí abajo, donde básicamente muchos hoteles recogen las aguas y las utilizan para los baños termales. Verdad es que esperaba que oliera un poco más a sulfuro, pero no es el caso. Mira, se ve el agua ahí burbujeante. Eso es, pues, que está hirviendo básicamente. O eso, o que hay aire debajo de las aguas, pero vamos. Optaría más por el tema del hervor. Pues nada, llevo aquí ya un par de mesecicos. Me he recorrido todo Taiwán, está muy chulo. Y lleva siendo hora de volver. Cómo no, la piel me está castigando, como viene a ser lo típico. Pero a ver si al volver ya me empiezo a recuperar. Pues resulta que esto lo construyeron los japoneses cuando invadieron Taiwán en el 1895, 94, por ahí. Y ellos vieron el tema de las aguas termales y empezaron a construir, pues eso, los baños. Y a raíz de eso, pues empezó a la zona a ser bastante turística y fructífera. Pero vamos, que fueron los japoneses los que se lo montaron aquí. Bien, bien. Pues nada, voy a dejaros. En unos días tengo vuelo. Y a ver qué tal la mudanza. Venga, chavales. Chau, chau.